¡Bienvenidos, seres del Averno! Clientes habituales del Bar del Fuego y del Metal, bienvenidos al especial Rock and Roll de Columbar FM. Súbeme la música, si es Burn Out Paradise. Hoy celebramos el Día Internacional del Rock, el cual cae en 13 de julio. ¡Sí! ¡Feliz 3 de julio! Y en esas fechas es que ya no habrá programa, pero los rockeros lo celebramos cuando nos sale de las baquetas. Pues claro. ¡Feliz Día del Rock, Misael Reyes! Feliz Día del Rock, me encanta que me saludes el primero por una vez. Es hoy el día de que me vais a mimar y esas hombre, cosas. Hombre, hay que mimarte estoy todo lo posible, salsa, que si no te vas, salsa. Tío. Nada, hoy si hacemos más especiales rock, yo vengo todas las semanas. Sí, perfecto, empezaremos el 13 de julio. Oh, sí. Muy buenos días, feliz día del rock, María Rodara. Feliz día del no rock. ¿Cómo que no? Es como un no cumpleaños. Ah, claro, vale. Es que nos has asustado. Estaba ya preparando la recortada. Cristian Sales, feliz día del rock. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Bien, es verdad, bien. Feliz día del no rock, que dice más María, está que muy las bien. Las piedras rodando. Oh, ¿eh? De rock and roll, piedras rodando. Sí, vale. Bueno, yeah. Que sí. Bueno, hoy somos uno menos, pero lo compensamos con creces, con una gran invitada que se sienta con nosotros. Una invitada que echamos de menos cada vez que suena una guitarra eléctrica. Y que tenemos hoy aquí en el mejor día posible. Laura Llopis. Hola, hijos del puñetero rock. Estoy muy feliz de estar aquí, chicos. ¿Cómo estás, Laura? ¡Qué guay! Estoy muy bien. Estoy más mayor, como podéis ver. No se puede ver porque tus gafas por eso te lo tapan. Gafas. Y más guapa. Oh, es verdad, es y verdad. Y más rockera porque esto siempre va en aumento. Siempre va en crescendo. Es así. En crescendo. Como el vino. Estoy feliz, chicos. Es como el buen vino, envejece con los años, pero mucho mejor. Laura, ostras, qué guay tenerte aquí. En el mejor día posible, claro desde que luego, sí. Es que es mi día, realmente. Yo también es el me voy a quitar. Invitar a Laura. Exacto, claro. Yo también me voy a quitar. Todas las temporadas yo vengo aquí este día. Me quito las gafas como tú porque, en serio, dan calor. ¿Nos dan calor tener gafas de sol? Pero ¿qué pasa? ¿Que te sudan los ojos? Pues será eso. Bueno, va. Empezamos la fiesta del rock and roll. Yo soy Santi Izquierdo y empieza con un par FM. Ahora he podido hacer todo lo que hago con la batería siempre, con la sintonía, pero con baquetas reales. Bueno. Semi-reales. Tenemos aquí un super set rockero que ya lo podéis ver por el vídeo, por cierto. ¿Baquetas de japoneses? ¿Eh? O de enanos. Sí. De enanos japoneses, gracias. Oh. Empecemos descubriendo el mejor rock que ya lleva muchos años, pero al ser de la terreta como que... Hay que redescubrirlo. De la mano de unos paisanos de, como ya he dicho, la terreta, que llevan nada más y nada menos que 24 añazos haciendo sonar el mejor rock en español, aunque ya no sigan en activo. Ellos son Ushuaia y esto que se llama Santos y Diablos. Piensas
Santos y Diablos, rodando como locomotora del programa, sacado de su último disco, el cual tiene el mismo nombre y que sacaron con la ayuda de crowdfunding. Un alivio pensar que, pidiendo 8.000 euros para su producción, consiguieron la friolera de 17.000. Yo puse para pasta ahí, ¿eh? Y él puso pasta, claro yo que sí, Misael. Yo puse pasta ahí y bien orgulloso que estoy de él. Sí, sí. Hombre, pues gracias a ti, bueno, y a muchísima gente más, acabamos de escuchar el resultado de ese crowdfunding. Increíble. Es que fíjate, el crowdfunding lo que hace, ¿eh? Yo me estoy pensando en hacer un crowdfunding. ¿Para qué? Para vivir. Oye, a ver si alguien me financia. Te puedes currar un corto explicando tu proyecto y tal. Y... No, por rollo no será. Tu proyecto sí. de vida. Así claro, como... Y luego te vas de viaje, ¿no? El corto ya es faena. El crowdfunding lo que quieres es ya para vivir bien. Claro. Sin faena y sin nada. Oye, quiero proyecto que me financiéis yo. Mi vida. Pero tú puedes pedir que Oye, te financien con... tu vuelta al mundo si quieres. By o sea, the face, claro. En realidad sí. By the pluf, muy bien. Broma. Venga, para empezar este programón, vamos a empezar con la chica que sabe tanto de rock como de chicles. De chicles tanto como de barcos tanto como de mesas, y de mesas no sabe nada. Pero la tenemos en rehabilitación musical. Hoy no haré ninguna coña que alimente tu ego con el cine. María Rodar. Da igual, ¿tal? Es verdad, no sé de rock, sé tanto de rock como de chicles. Pero bueno, estás en ello. Yo en el sí, cada sí, vez sí, que sí, tengo sí, que sí, llevarla sí. en coche, yo le pongo rock. Muy bien, muy pero bien. Pero a toda leche. Y siempre, hombre, y cada sí. vez que me coge el Spotify va a poner el Bluetooth, la música del coche pone rock, ¿eh? Ahí, ahí. ¿Qué pasa, María? Sí, sí. Buenas costumbres, ¿verdad? Como comer ¿verdad? Ensalada y esas cosas. Poco a poco, María. Vale, venga, vale. María, venga. Hoy vamos a hacer un repasillo a pelis que sin el rock pues no serían lo mismo. Claro. Así que sí. Hoy toca ranking. El otro día hubo ranking, hoy toca ranking otra vez. Muy bien, ranking. Eso, ponme efecto de ranking, Cristian. Exacto, muchas gracias. Así que en el puesto número 3 del ranking de hoy vienen pelis de superhéroes. Grandes. Así, vale. En general. O sea, todas, porque ¿no? es que hay, sin hay la música no todas. Es igual. Tú imagínate a Iron Man sin Iron Man. Sí, de hecho, la de Spotify que más quiere escuchar me la pide. Oye, ponme la de Iron Man. ¿Cuál es la de Iron Man? Es que para mí Back in Black es Iron Man. Y Iron Man es una canción sin nombre en Iron Man. Es Iron Man. Bueno, es Iron la canción Man que mola. Suena en Iron está, Man, pero es igual. Back in Black de AC/DC. Claro, realmente es AC/DC, pero sí. No, ponme la canción de Iron Man. Vale, ok. Más allá de esto. Que de hecho Iron Man es de Black Sabbath. Yo es que estaba pensando en la de Black Sabbath. ¿No podría confundirla? No, he tenido ahí. Yo no sé todo. Por qué he pensado también en Iron Maiden. No sé. Pero ok. Mientras nos movamos por el estilo, venga. Vale. Tampoco sería lo mismo Guardianes de la Galaxia sin su música molona. Sin no. ese pequeño mini Groot bailando durante esos malditos 6 minutos que no terminan nunca. La madre que lo ¿Fueron parió. ¿Fueron 6 minutos? O más. A mí se me pasaron más. Volando. Yo cuando acabó dije... Como 6 segundos, o sea. A ver, sí, que es muy mono y empieza y te emocionas y dices, jo, qué guay. ¿Pero? Pero es que sigue. Y no tiene fin. Pues fíjate, yo si hubiera no, sido toda la película del Baby Groot bailando, yo me habría ido del cine contentísimo. Contentísimo, ya está. Contentísimo. Pero espera, ¿ha salido un malo? ¿No? ¿No? Da igual. Da igual. No pasa nada. De hecho, ¿sabéis que hay un motivo para que Mini Groot no baile cuando le están mirando? ¿Ah, sí? Sí, lo explican en la película. Ah, pues no me Solo que no se alude a Mini Groot. Drax habla en un momento en la película con la chica esta de las antenas. Vale, sí, claro. Es que no me acuerdo de cómo se llama. La chica de las antenas. Yo lo llamo la Butterfly. Sí, la tía rara esta la de mariposa. Las antenas que, sí, que en toca la 2. Y dice, tú sientes vale. deseo sexual. Por ella. Amor sexual por ella. ¿Nébula? Puede ser. ¿Nébula? No sé. No. ¿Cómo no. se llama? Pero bueno, la chica esta que además escucha el programa. Un saludo para ella. Un vale. saludo para todos los aliens. Vale, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le dice? Mantis. Le cuenta... Mantis, muy buena. Sí, Mantis se llama. Le cuenta de cuando conoció a la chica que le gustaba, que ella era la única que no bailaba. Y por eso le gustaba. Porque qué bonito. El resto de gente claro. bailaba, pero ella no. Uh-huh. Y sí, ahí sí, te deja bien. Entender que no acepta a la gente
que baila. Y por eso mini Groot lo asocia con que no le van a querer. ¿En serio? Ostras, eso lo hace todavía más adorable. Hostia. Yo no he visto la peli, pero me está dando ya una lástima lo que me estáis contando. Pero tú has visto a mini Groot, aunque sea merchandising. Seguro. Sí, es imposible que no lo hayas visto. El mini árbol. Es súper adorable. Es demasiado adorable. Qué guay. Tienes que verla. ¿No la has visto fuera la de veré, este estudio? Lo prometo. Fuera de este estudio. Es hay dos. Oye, yo he venido a hablar de rock. Exacto. O sea, bueno, pero Guardianes de la Galaxia ha escuchado. No, no ha venido a hablar de arbolitos. Aquí ha venido a hablar de su libro. Y ya está. Exacto. Pero es un árbol que baila. Claro. Rock. En una maceta. Bueno, pues si baila fuera no de la maceta. Se sale de la maceta. No le van a querer. Bueno, va. Sí, sigue. Que quiero saber más de pelis. Sigo. Pasemos a otra franquicia. Pasemos a X-Men. Vale, seguimos con superhéroes. ¿Alguno se acuerda de Mercurio? Sí, claro. Sí. Mercurio. Evidentemente. Para... Mercurio es... Dime. No, para medirte cuando estás la malo, ¿no? La temperatura, claro. Sí, es el planeta del Mercurio. Sistema solar. No. ¿Y el planeta del sistema solar? No. ¿También? No. ¿No? ¿Qué? Fuera de mi casa. ¿El dios Mercurio? Fuera de mi casa todo. ¿Freddy Mercury? Claro, tío. Mercurio es un chavalín que va súper rápido y que tiene en cada peli de X-Men una escena en la que se luce, en la que todo va a cámara lenta, menos el que va súper rápido, pero sí. A ojos de todos. Muy necesaria. Normal. Como Flash. Sin la música de fondo no sería nada esa escena. Eso es verdad. No sería nada, o sea, es que es mítico. Y Mary, una cosita, ¿por qué no nos has traído la musiquilla para que lo veamos? Porque todos conocemos esa escena, no es necesario recordarla. Qué bien salido. Yo creo que no hace falta. Qué bien traído, claro que sí, muy bien. ¿Pero qué canción usa, por ejemplo? Que en la sopa de los oyentes. Time in a Bottle. Time in a Bottle. Y es que no sé pronunciar bien el inglés, me estás poniendo en un aprieto. Y la de Sweet Dreams Are Made of This. Eso. Sweet Dreams Are Made of Pero cuál, pero cuál. Soy española. ¿Dónde está Aquiles? Un saludo para Aquiles. El defensor. Que no escucha el programa. No. Venga. Sí. Vale, en el puesto número 2. ¡Dos! Viene otro conjunto de películas. Vale. Porque no podía poner una nada más. No, porque no es plan. Pues voy a hablar de películas de Tarantino. Que es todas. Es ese señor... capaz de susurrarle una oreja recién amputada. Es que es genial. Un día haré una película tributo a Woody Allen y a Tarantino. Me echarán del planeta Tierra, pero no importa, será hermoso. Pues desde el silbido asesino de la enfermera en Kill Bill hasta el especialista Mike buscando atropellar actrices guapas. O el Honey Bunny antes de atracar la cafetería con su novia y esa intro en Pulp Fiction que ya empiezas la peli y dices ¡wow! ¿Para cuándo un especial Tarantino con un parecido? ¡Ya! Para la siguiente. Hagámoslo. Va, voy a ir a especial en especial. Voy a cambiar la sección ya. Bueno, pues no lo hagas. No, sí, tengo que hacerlo. ¡Ay, le doy al micro de los nervios! Ya. Una escena mítica es la de Pulp Fiction y el baile, que por cierto estuvo a punto de no hacerse. ¿En serio? Porque Uma Thurman le daba vergüenza hablar, bailar con John Travolta porque decía, jolín, es que este tío es veterano en lo de bailar y a mí me da no sé qué. Es que como para no avergonzarte de bailar con John Travolta. El baile que hicieron tampoco es una obra de... Es que cualquier baile ensayado, sobre todo si eres actor... Es que pues... es el de Gris. No, sí, es verdad. Es que acompleja, porque el tío es Travolta lo que se hacía, claro. Sí. No, pero, que eres actriz, muchacha, que estás trabajando. No sé por qué, pero me encantan todas esas cosas de, pues mira, no lo iban a meter, pero al final lo metieron y acabó siendo ahí lo más guay del mundo. O sea, Smells Like Teen Spirit de Nirvana no la iban a meter en el disco. Y fíjate. O sea, es ¿cómo verdad. No la ibas a meter en el disco? Pues no la iban a meter. Y luego fue el single. Y luego fue el single, sí. Luego la... Ya no el single, sino que ha marcado una generación. Cancionito del grupo, o sea... Pues me dejas a cuadros, porque a mí esa escena es de mis preferidas. Es que es muy genial. Es muy genial y es de las mejores canciones de la peli. Pero bueno, Uma tenía sus caprichos, no pasa nada. Da igual, luego sacó la katana y empezó a matar. Ahí ya se lo permitimos todo. Claro, eso ya hay que perdonárselo. ¿Qué más? ¿Tarantino o seguimos? Se acabó Tarantino. Vale, pues. En el puesto número 1 del ranking. Una película puesta pues a dedo. Pero con toda la razón del mundo mundial. Lilo y Stitch. Claro, después de Tarantino, lo siguiente Lilo lógico es Lilo y Stitch, por supuesto. Viene junto con supuesto. Iron Man y X-Men. Pero me... ¡Familia! Pero me... ¿Eh? No, María. Es guapa y peluda. ¡Ah! ¡Un aplauso para María, por favor! Gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué mona! Pues no da por saco con la voz de la nariz. Lo haces preocupantemente bien, tengo que decirte. Tengo los pelos de punta ahora mismo, ¿eh? Hostia. Es cierto. Ohana significa familia. Pero...
Venga, va. ¿Qué, vale, qué, ¿por qué? ¿Por qué una canción de Disney sin rock no sería la misma? Una película de Disney sin rock no sería la misma. Porque ¿cuál? Esa peli rara de Disney. Esa película es muy poco Disney para ser Disney. Está hecha mala leche. Lo segundo. Sí, lo no, es verdad. Tú ves a la niña tiene haciendo vudú que... a sus amigas. Y eso no es para niños. Wow. Eso es verdad. Eso es verdad. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lilo, la niñita esta tan adorable que hace vudú, pues... Además de ser una friki empedernida, pasearse con una muñeca de trapo cabezona llena de huevos de gusano dentro. Y de un ojo de cada color. Sí, uh-huh. Es asquerosito. Pues... Pero muy mono a la vez. Esta niña, a lo largo de la película, canta varias canciones de Elvis. En una de esas escenas está triste. Triste, deprimida. Tirada sí. En el suelo. Y haciendo playback. Pero cantando como si estuviera cantando a todo pulmón. Elvis. Yo la amo. Es verdad. Suena mucho Elvis en Lilo y Stitch. Bueno, y de hecho, Stitch se viste de Elvis. Sí. Ah, en una de las escenas del final. Sí. Es verdad. Antes es verdad. Del es que hace final, tiempo ya. Por medio. Sí, es que hace tiempo ya que no la vi. Pero sí, es verdad, sí. Me acuerdo de, de hecho, me acuerdo de otra escena que le ibas a contar tú. Es posible. Adelante. Pero puedes hacerlo tú. No, hazlo tú. No, tú. No, tú. Joder. Hay una escena en la que Lilo utiliza Stitch de altavoz sí. Para su disco de vinilo y le pone la uña encima del disco y le abre la boca. Pero es que cada vez que la abre, suena la música, pero suena como a bisagra. Vamos a ver, a mí no me extraña, la niña hace vudú. O sea, convierte a Stitch en un gramófono. Pero es que Stitch puede ser lo que tú necesites en ese momento, es la magia de Stitch. Lo que tú quieras. Es brutal. Lo convierte en un amplificador del propio vinilo. Absolutamente. Sí. Es maravilloso. Lilo y Stitch es muy buena. Yo quiero uno. Un Stitch. Pon un Stitch. Pero ya, yo lo quiero, pero ya adiestrado. Porque yo veo veo la primera parte de la peli y a mí me da un poco de... Pues a mí pero, es la parte que más gracia me hace. Mola. Cuando está salvajado. Sí, sí, sí. Lo llena todo de babas y todo se lo come y luego lo devuelve entero. Y... Yo me lo imagino con qué mis guay. Gatos y tiemblo. Me lo imagino ahí con todos mis gatos y... Eso sí. Me imagino recogiéndolo todo. Nosotros en QPFM te vendemos a lo más parecido a Stitch. Ella. Anda a la mierda. A la mierda. Venga. Stitch, ¿qué más? Ah, ya se ha acabado. Ya no hay más sección. Vale. Pues no pares de hablar así. Me ha encantado porque ha mezclado superhéroes, Tarantino y una peli de Disney. O sea, pues, se merece no todos mis respetos. Pasada, y todo ello con la camiseta de Darth Vader. O sea, claro que sí, María Rodar, eres la más... ¿qué iba a decir yo? ¿Policinéfila? Soy ecléctica. Ecléctica, eres poliecléctica, perfecto. Muchas gracias, María Rodar. Vale, esa palabra no existe. Y hasta la polisemana que viene. Vale, hasta la polisemana que viene. Sí, me da la gana a mí. Con un par FM, el programa que canta Mario Vaquerizo cuando está en la ducha. Alright, vamos con la sección más afín para este programa. Nos lo trae un tío que se siente... Que siente el rock en la sangre desde que nació con un amplificador bajo el brazo. Inspiró a Metallica, financió a AC/DC, cantó con The Who, tocó con Muse y después mintió en su currículum para entrar en esta radio diciendo todo lo anterior. Él es Misael Reyes. ¡Ey! ¿Qué pasa? No me esperaba este recibimiento tan apoteósico. Me encanta. Vamos a ver, a mí no me hinchas el ego y a él sí. Pues es que pues alguna vez hay que cambiar las tornas, ¿no? A ver, lo hemos hablado antes. Esto es el especial rock y aparte de pelotear a Laura, pues lo que hay que hacer es regodearse en que yo estoy aquí como siempre, pero... Hi, sir. En directo es maravilloso ver a miles de personas al mismo tiempo diciendo esto, que ¿no? Son un pip psicópata, o sea, es maravilloso. Ostras, es verdad, ¿eh? Nunca había pensado que esta canción en directo sería apoteósica. En inglés no queda tan feo, lo voy a decir. Todo el mundo gritando I'm a fucking psycho. Claro. No, dilo en inglés porque en español se nota directamente lo que has dicho. Yo te he entendido perfectamente. Laura, como viene una semana y ya no viene más dentro de... Se lo puede yo aprovecho, vamos a ver, es la edición rock, ¿no? Sí. Bueno, estáis luego, usando eso de excusa demasiadas veces. Si no estamos ni en la mitad del programa. Estudio, ¡está no puto loco! Nada. ¡Me cago en ¡no! todo! Nos estamos pasando ya, nos van a censurar la sección al final. Pero bueno, estamos terminando la temporada. ¡Podemos romper el estudio si queremos! No ¡sí! Lo podemos permitir. Pero no es recomendable. ¿Qué tal, Misael? ¿Qué pues nos traes, bien, tío? Bien, muy contento. Qué ansioso estoy. Muy contento de estar aquí esta semana. Bueno, sí, tengo que decir que yo, para mí el especial rock dura siempre, porque yo siempre he hecho
de alguna forma o de otra siempre he intentado que en mis secciones hubiera algo de rock en ellas. Pues he hablado de hecho, prácticamente en este programa he hablado de Nirvana, de David Bowie, de Linkin Park, de Queen. Bueno, de Linkin Park versión Tongo. De Linkin Park, bueno, de cosas sí, sí. Frikis, pero dentro del mundo del rock. Así que, pues, hoy como así era... Que esta es como una más, pero como potenciada, ¿no? Claro, como era claro un sí. especial, pues he intentado hacer un especial y creo que el rock es el género que ha alimentado más leyendas urbanas y más mitos, algunos un poco truculentos y otros un poco inquietantes. Podría Entonces, ser. Me he dedicado a poneros a prueba, ya que vais todos aquí, estamos haciendo aquí una exaltación de cuánto sabemos de rock y todas esas cosas, pues a base de verdadero o falso, pues me he currado una sección para ver si sois capaces de ver si estas cosas ocurrieron realmente o bueno, me las he inventado. Vale. Bueno, yo me no, encanta. Porque son leyendas urbanas, pero a ver si han existido o si no, ¿vale? Estoy preparado. La primera, bueno, puede que a muchos os sorprenda, pero durante mucho tiempo la gente llegó a decir que... Eso es falso. Que Paul McCartney... es verdad. Perdón. Había muerto, y de hecho hay gente que a día de hoy sigue sosteniendo que Paul McCartney murió. Es verdad, y que es un sustituto. Y que es un sustituto. A ver, yo veo las fotos de Paul McCartney recientes y digo, ese no es nuestro Paul McCartney, ¿vale? A ver, pero es que la gente con los años como que se va... Se ha echado a perder, pero... Y más el rock. Pero hay algunos... Claro, hacéis muchas giras, ahí duermes poco. No, hay otros que no. Tú ves a Mick Jagger y más o menos envejecido, está igual. Pero Paul bueno. McCartney, no sé qué se habrá hecho en la cara, pero... O qué se habrá metido en el cuerpo. Mucho botox. Es que... A ver, bueno. No es lo mismo. Un DJ de Detroit hizo correr la voz de que pues este señor se había muerto en un accidente automovilístico. Sí. Y entonces, pues, llegó a extenderse muchísimo. Claro, ahora, hoy en día, con las redes sociales, internet, etcétera, pues es muy fácil desmentir algo así. Claro. Pero claro, en aquellos años, pues fue bastante sonado el que, ostras, se ha muerto Paul McCartney y tal, hasta el punto de que... En un momento dado tuvieron que pronunciarse. Dijeron que no se había muerto, pero... Dijeron que... ¿Estoy aquí? Claro, vale. fue algo así. Dijeron, es que oye, todos, digo, oye, que este es señor no se ha muerto. Pero claro, ahora viene cuando tenemos que decir, vale, ¿lo hicieron porque se había muerto de verdad pero querían alimentar el bulo? ¿O se murió de verdad y venga, pues... Os lo dejo a vuestro criterio, que me digáis si creéis sí. que es verdadero o si es falso. Yo creo que no se murió, pero lo hizo para aumentar todavía más la leyenda. Es falsísimo. Tendría sentido. ¿Tendría sentido? Sí, para mí es falso, claro, evidentemente. Yo me he documentado de esto que hablas, no antes de venir, sino hace ya mucho tiempo. Y sí que yo pienso que Paul McCartney está vivo. Acabas de cerrar la Wikipedia, Laura. Deja que termine, por favor. Es que... Sí que es verdad que los Beatles trataron de jugar un poquito a confundir al personal. Bueno, una técnica, ¿no? Una táctica de comercial. Por ejemplo, creo que era en el St. Pepper's, en una de las portadas, bueno, en un disco de ellos, que aparecía como un letrero que ponía algo en plan de... Es que no me acuerdo ahora exactamente... Pero algo en plan de... Algo que se podía malinterpretar como que... Sí, yo sé de lo que hablas. Y luego, por ejemplo, en la portada que salen ellos, la famosa portada del Paso de Cebra... La de Abbey Road, sí. Paul McCartney es el único... El supuesto Paul McCartney es el único que va descalzo. Y se ve además ¿Cierto? Un coche cuya matrícula pone algo en plan de... Que tampoco me acuerdo. No la puedo 27, saber todo. Bueno, en plan de a los 27 murió Paul o algo así, en las siglas. Ah, en la matrícula se podía no, ver... He dicho 27 porque esa es la edad que se mueren todos. Todo el mundo, ¿no? Hay muchos en los que sí, que lo incluyen en... Vale. Bueno, es falso. Vale, venga. Es falsísimo, pero sigue habiendo gente que lo sostiene como verdadero. Bueno. También sigue habiendo gente que dice que Michael Jackson está vivo. ¿Y si es un alien? Y gente que dice que también si Elvis. Michael Jackson era un alien? Yo he leído que era un viajero en el tiempo. He visto una momia. Si nos ponemos aquí a hablar de chicos, teorías. Michael Jackson puede ser lo que quiera. Exacto. Básicamente. Vale. Si nos podemos hablar de teorías y conspiraciones, el programa dura 3 horas y media. Vale. Vamos al meollo. Exacto, al meollo. ¿Existe un cómic impreso con la sangre de Kiss? ¿Verdadero o falso? ¿Con la sangre de Kiss? Poca broma. Yo creo que sí.
Yo creo que ¿impreso? No. Pero el póster está se vende cómic. En serie. Ah, ¿el cómic se vende en serie? Pero o solo hay uno de largo manchado es sangre. El cómic. O sea, es hardcore. De estos Iron Man que te viene. Yo la frase que os suelto es la que me tenéis que decir si verdadero o falso y luego es cuando yo. Yo creo que es falso. Es, pero podría ser es demasiado hardcore. Sí, es verdad, demasiado death metal. Sí, que es verdad lo que dice María, depende. Que es, si son dos hojas, pues dices, bueno, pues para hacer la gracia a lo mejor se puede. A somos ver, muchos yo, en el grupo. Yo te he dicho. Una gótica. Yo no he dicho viñeta ni tira cómica ni nada. Yo he dicho cómic. Cómic, o sea, cómic. Cómic. Falso. Falso. Para mí falso. No es verdad. Quiero que sea falso. En 1900, yo creo que sea verdad. En 1977, el grupo firmó un arreglo con Marvel para ser parte de A Marvel Comics Super Heroes Special. Oh. Un ejemplar que mostraba a la banda convertida en un grupo de superhéroes. Eso mola. Dispuestos a darle un valor agregado un tanto particular a la primera tirada, los cuatro músicos se hicieron extraer sangre ante un escribano público y las muestras recogidas se mezclaron con la tinta roja de la imprenta de la editorial. Por lo tanto, esto es verdad. ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Sí! Wow. Estoy seguro de que a partir de ahora os tomaréis mucho más en serio a Kiss. ¡Qué estoy fuerte, seguro. Tío! Pero yo sigo queriendo saber cómo de largo eran esos cómics. O sea, yo por lo que tengo entendido era la primera tirada, pero eran ejemplares pero pequeños. ¿De cuántos eran la primera tirada? A ver, vamos a dejar claro que ellos se sacaron sangre y esa sangre la mezclaron. Ya, bueno, claro, pero... Madre mía, ahí hay mucha enfermedad, ¿eh? El hecho de... Que sí, que juntarlo hardcore, con pero... tinta y que lo tengan miles de personas, porque la tirada sería de bastantes ejemplares. Sí, es grande. ¡Ostras! O sea, no sé cuánta sangre le sacaron, pero que no estaba impreso únicamente con la... Con claro, la... Claro, desde luego. Desde el luego, porcentaje claro, de la tinta... Claro. Pues tiene un pequeño porcentaje de la tinta tenía sangre de mirando los desde de el punto de vista de un fan aférrimo de Kiss, poder brutal. Tener un ejemplar de este cómic con su propia sangre, que sí, que es un poco escabroso, macabro, pero para un fan de Kiss, que también sabemos los fans de Kiss, pues eran como Kiss... Pues igual les hace gracia. Todos pintados. Pues ya está, tampoco hay que darle mucha más vuelta. ¡Qué guay! ¡Ostras! Bueno, la siguiente que os traigo es de las más conocidas y yo creo que muchos... Venga. Igual por ser tan conocida no sabéis si es verdadero o falso. También. Vamos a ver qué tal. Ozzy Osbourne mordió a un murciélago. Verdadero. Verdadero. Verdaderísimo. Yo creo que es muy difícil. Bueno, pillarlo... No para Ozzy. Verdadero y luego te digo por qué. ¿Verdadero? Todos decís verdadero, María. Yo digo que es falso. Yo digo que no por llevar la contraria. Yo también. Yo también digo que no por la contraria. Ya, claro que sí. En 1981, tras firmar su primer contrato discográfico como solista y después de una suelta de palomas a modo de símbolo de la paz, pues atrapó una de ellas al vuelo y le arrancó la cabeza de una mordida. Al vuelo. Cuando esto se hizo conocido, pues empezó a implementar una parodia de esta escena en sus shows. O sea, que la gente le hizo gracia que le arrancaba cabezas a las palomas. Sí, claro, total. Entonces, a los pocos meses, durante un show en Iowa... Eran todos fans de Kiss también. Comenzó su rutina sin darse cuenta de que un espectador había llevado al estadio y arrojado al escenario un roedor alado vivo, un murciélago. Y no solo mordió al murciélago, sino que tal y como aclaró en 2002, el animal le devolvió el ataque, por lo que el show debió ser suspendido de inmediato para que pudieran vacunarlo contra la rabia. Es que, claro. Por lo tanto, es verdadero. Es que eso es muy bueno. Ya lo sabíamos y Laura te va a decir por qué. Porque si habéis escuchado las anteriores ediciones de rock. Ediciones rock de con un par FM, este dato ya se dijo, lo dije yo. Pero bueno, no pasa nada, ha estado bien. Me voy a marchar sigilosamente del estudio. Es que hay que comentarse. Se repite la historia. No, hay mucha, de con un par. Hay mucha gente. No, y que tenemos oyentes nuevos esta temporada. Está claro que no. Bueno, es algo bastante sonado. ¿Qué me dices, Misael? Los has dejado con la boca súper abierta, tío. Loco. Muy loco. Muy loco. Continúa, pues. A ver, ¿qué tenemos más? Tengo una que... ¿Una más? Yo la he escuchado, sí. Bueno, tengo dos más. Vale, pues venga. Las hago rapiditas. Muy bien. Keith Richards se somete periódicamente a diálisis para seguir vivo. ¿Verdadero o falso? Falso. Pues yo lo veo... No sé, lo veo lícito, verdadero. María, necesitamos... Vale, sí. ¿Necesitas que te expliquemos verdadero. Quién es Keith Richards? No. ¿Estás segura? ¿Seguro? Sí. ¿Quién es Keith Richards? Bueno, no te vamos a hacer pasar por eso. Yo creo que es verdadero. ¿Sí? No sé. Por... ¿Tú, Cristian? Yo creo que no tiene falso. Por qué. ¿Qué opinas? Falso. ¿Falso? A ver... Es un clásico, o sea, esta es de las clásicos, o sea, parece ser que, según se dice, lleva como más de 40 años haciéndolo.
Y entonces se dice que se somete a un tratamiento de diálisis en el cual le remueven la sangre porque es la única manera de mantenerlo con vida. Uh-huh. Lo cierto es que en el 73 pues viajó a Suiza para eliminar algunas impurezas de su organismo, ¿vale? Cansado de tener que lidiar con las preguntas que le hacían constantemente sobre este tema, pues al final llegó a admitir que fue el mismo en el que se inventó esta historia. ¡Oh, es falso! Y la promovió. ¡Hala! Voy a inventarme rumores sobre mí. Y se inventó la leyenda urbana sobre este asunto. Vale, bueno, yo decía verdadero porque tampoco conozco nada sobre este señor. Y dije, pero bueno, hacerse diálisis no es tan raro. Yo no, pero como morder un murciélago. Diariamente, ¿sabes? Porque es la única forma de mantenerte con vida. Sí, no, los que van a diálisis, no todos, claro, diariamente. Yo pienso no, que es un tío que se mete las cenizas de su padre, se las esnifa. Exacto. y sigue viviendo, no necesita ninguna diálisis. Esa no la llegamos a incluir porque creo que todos sabemos que eso es cierto. También. Pero también. Ay. He cometido algo raro. Lo siento, se me ha caído el atrezo. Un bichicidio. No pasa nada. Continúa, Isabel. La siguiente está relacionada con los Rolling Stones un poco también, porque va sobre Mick Jagger y sobre David Bowie. ¡Ostras! ¿Laura? La frase, es que yo ya sé qué va a decir. La frase es la siguiente. David Bowie y Mick Jagger compartieron algo más que el vídeo de Dancing in the Street. Todos sabemos cuál es el vídeo de Dancing in the Street. Por favor, un saludo a mi novia que ama ese vídeo. Un saludo a la novia de Misael. Un saludo. Un salido. Algunos, pues claro, vieron a este dúo pues con bastante complicidad. Y en algunos momentos se ha llegado a decir pues que compartieron algo más que cierta complicidad. Ostras. Profesional. Bueno, tal como siente Laura, yo diría verdadero. Verdadero. Yo es que soy muy amante de Bowie, entonces son cositas que sé. Claro. Sí. ¿Verdadero? Sí. No, puedo llevar la contraria. Vale, no. ¿Y Cristian? Yo digo que sí, pero claro. ¿Qué pasa con eso? Es bueno, que... ¿no? A ver, bueno, simplemente el amor es verdadero o falso. Ver, no, verdadero, no estamos verdadero. Discutiendo Bowie que y Jagger compartían malo, bueno, muchas cosas juntos. O sea, compartían pues muchas noches en discotecas. O sea, eran, claro, eran amigos. Bueno. Según Ángela, la exmujer de Bowie, Ángela que Angie. Angie, o sea, la Angie de los Rolling, de vale. Angie. No la de AC/DC, ¿no? El momento más oscuro de este vínculo se dio cuando encontró a ambos desnudos en la cama matrimonial en 1973. Varios años después se ocupó en dejar claro que ambos cantantes no estaban teniendo relaciones cuando ella entró en la habitación. Sino antes. El veredicto final sería que... dudoso. Ni verdadero ni falso. Por eso me he dejado hasta para el final. Ah. Porque, claro, hay rumores, pero ella dijo que... Claro, no dijo no han tenido nada. Dijo, cuando yo entré no estaban haciendo nada. Por claro, lo tanto, claro, lo que hizo fue alimentar todavía más las sospechas. Nunca lo sabremos. Bueno, pero, claro, la chica que va a decir. Si no hacían nada, no es nada. Yo no vi nada. Claro, no, crear algo de la nada. De todos he sabido que, pues que... Ojos que no ven. Que David Bowie era abiertamente bisexual. Bueno. Y que Mick Jagger, pues... No hay más que verlo. Tiene bastante pluma también, aunque... Ojos que no ven, fiesta en la cama. Ya está, si todo el mundo lo sabe. Yo pienso que si no es verdadero, sería genial que fuese verdadero. Ojalá. Sí. De ahí, esos son chispas. Claro que sí. Esas personas que... Viva el amor. Para verlo. O sea, viva el amor entre rockeros y rockeras. El mismo sexo, así de distinto que, y... Con esta oda al amor juntos, libre y rockero, pues... Los que no son rockeros que no tengan amor, ¿eh? No. Los que nada, no les gusta el rock, está prohibido tener nada, amor. Hoy que no mojen esos. No, pueden mojar, pero sin amor. Nada, tampoco. Vale, pues sin nada. Qué sucio. Nada. Muchas gracias, Misael Reyes. Y hasta la semana que viene. De nada, gracias por ponerme mius. Es un placer. Y hasta la semana que viene volveré con más rock, como siempre, pero más camuflado. Venga. Así, para que no me echéis ni nada. Claro que sí, debajo de mesa. Claro que sí. Muchas gracias, Misael Reyes. Vámonos. Con un par FM, un programa de lo más culto hecho por gente con la ESO caducada. En Vox UJI Radio. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready and I go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat!
house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. We'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Lock it. All the money, looking for the show, three to get ready, now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Hemos escuchado al rey. Elvis ha entrado en el edificio y se ha colado en Con Un Par FM con su blue suede shoes. Yeah. Y de hecho, nos viene al pelo porque hemos hablado precisamente de Elvis con Lilo y Stitch en la super sección de la Super María. Ojana. Yeah. Blue suede shoes, lo que muy pocos saben es que esta es una versión de Carl Perkins, no de Elvis. Sí. El cual le sugirió Johnny Cash que compusiese debido a que conoció a un piloto de avión negro que servía en el ejército alemán en el 55. Y el cual se refirió a sus zapatos militares como sus zapatos de ante azul. Blue suede shoes. Qué lístico eres. Y Elvis dijo, oye, voy a hacer una versión de esto. Soy muy fan de los zapatos de ante y siempre he querido tener unos zapatos de ante azul. ¿Sí? ¿Unos blue suede shoes? Sí. Blue suede shoes. Me encanta decirlo, blue suede shoes. ¿Podemos hacer también un crowdfunding para que alguien me lo regale? Ya pues que sí, chico. Oye, claro, hombre. Claro. Ostras. Crowdfunding para los zapatos de Misael. Todo el para mundo, ¿eh? Atentos al Facebook de Con Un Par FM que lo lanzaremos por ahí. Muy bien. ¿Vale? Venga. Dejémonos de curiosidades y presentemos la sección más curiosa del programa. Curiosidad a saber cómo este señor que viene ahora puede relacionar la filosofía antigua con el rock and roll. ¿Podrá superar el reto? Cristian Sales. Hola, tío. Hola. ¿Cómo Hola. Estáis? Mira Cristian. Qué rockero nos llega hoy, mira, mira. Vámonos, claro que sí. De hecho, otro aplauso para Cristian. Bueno, es un rock más técnico, porque como soy el técnico... ¡Oh! ¡Qué chistazo! ¡Oh! ¡Un aplauso para Cristian Sales! Muy bien, Cristian. Pues nada, ¿estás bien, tío? Sí, sí. ¡Está bien! ¡Diste otro aplauso para ti! Ahora ya, suficiente. Cuando tú quieras, pues puedes empezar la fiesta, tío. Vale, vamos a meterle un poquito más de caña, ¿no? ¡Venga! ¡Concierto empieza ya! Neurona Microsófica. Bienvenidos al episodio número 15 de Neurona Microsófica. El filósofo de hoy será Empedocles. En el puesto alfa, cuatro raíces de todas las cosas: fuego, aire, agua y tierra. En el puesto beta, es imposible que algo llegue a ser lo que de ninguna manera es. En el puesto gamma, feliz es el que gana la riqueza de los pensamientos divinos. Miserable, aquel cuyas creencias sobre los dioses son oscuras. En el puesto delta, lo que es correcto podría ser bien dicho incluso dos veces. En el puesto epsilon, muchos incendios arden bajo la superficie. En el puesto zeta, conviene repetir las palabras útiles. Psst.
Pues... ya está. Dos. Lo bien dicho, se puede decir dos veces. Y 349.302,4 periodos. Cristian, ¿y el periodo por qué? A mí me ha gustado. Lo que sea. A mí me ha gustado. Vamos a ver. Las cosas útiles hay que decirlas varias veces. Y además, lo de los incendios es verdad. ¿El qué exactamente? Lo de que el incendio puede estar bajo la superficie y estamos hablando del infierno. Del averno. Está todo muy bien mirado, chico. Pues sí, oye, pues lo he conseguido, reto superado. Tengo que sugerir que hagas esta sección con metal. ¿Siempre? Siempre. Siempre, ¿no? Le da como una epicidad. Y con sables láser finalizando, me parece bastante... Sí. Correcto, me parece correcto. Es correcto, ni bien ni mal, es correcto. Es como se tiene yo que hacer. Yo tengo una pregunta. Ay, sí, claro, dime. Soy todo oídos. La frase de es imposible llegar a ser aquello que no se es en absoluto. Sí, sí. Es imposible que algo llegue a ser lo que de ninguna manera es. ¿Eso es equivalente a donde no hay mata, no hay patata? Puedes hacer una sección de la agricultura de María Rodar la semana que viene. Sí, muy bien, claro, sí. O sea, a una patata no le puedes exigir nunca que sea una zanahoria. ¿Podemos por ejemplo, podemos hacer la prueba de que si ella diga lo de la mata y la patata y tú pongas los truenos para ver cómo quedaría? ¿Me complacéis? A ver, eso, María Rodar. Dime. Di la frase. En el puesto. Espera, en el puesto alfa. En el puesto alfa. Donde no hay mata, no hay patata. Vale, perfecto, me parece muy bien, María. A la siguiente tú te pones ahí y tú aquí. Vale. Pero vale, lo preparamos un poquito, ¿vale? Como siempre improvisado, como siempre. Ha sido maravilloso. Muchas gracias, Cristian Sales, por tu maravillosa sección. De nada. Lo más rockero posible y siga así, compañero. Gracias. Hasta la semana que viene. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos para ver todas nuestras fotos de tazas de café con filtro viajuno y hashtags bohemios. ¡Ya lo habéis escuchado! Estamos en todas las redes sociales, incluida YouTube, con nuestro super vídeo colgado para que podáis ver nuestros gestos. Y todo el ser rockero que nos hemos montado en el estudio. ¡Decir hola, hola! ¡Hola! Y tú a esa cámara. ¡Hola! ¡Hola! Sí. Es que hacemos mucho el tonto. No sé si nos ve alguien, pero bueno. Laura, ya vamos terminando el programa. No sin antes coger a nuestra invitada y hacer que hable un poquito más. ¿Más? Sí, un poquito. Pues si no me callo, luego te quejas. Vamos a subir la lupa, 100 aumentos. Te hemos preparado una especie de concurso, ¿vale? ¿Cómo vas tú con la rapidez en contestar preguntas? En plan... Pues mira, te lo estoy demostrando. Te lo ha dicho todo. Es verdad. Vale, es... Esto viene porque vamos a ponerte a prueba, porque no solo vas a tener que contestar rápido, sino que vas a tener que contestar mal. ¡Oh! ¿Vale? Esto es genial. Exacto, esto es una prueba para que contestes lo más rápido que puedas, mal. Si contestas bien, técnicamente estás contestando mal. ¿Qué hace con su vida? No, está contestando mal cuando contesta bien. Cuando la respuesta es correcta. Bueno, chicos, yo lo he entendido, ¿eh? Si os vale... Sí, vale, no lo sé, he entendido. Pero es que María sería el... Se lía mucho la patata. ¿Qué patata? Toma, la patata. Ay, la patata no se puede poseer. ¿Y la zanahoria sí? Depende de qué zanahoria. Bueno, lo siento mucho. Súbeme esta canción y de hecho dejamos el concurso porque me encanta. No, hay que hacer el concurso. Vale, ahora, cuando venga. Ahora. Es que quería ver. Bueno. ¿Estás preparada? Creo que sí. Venga. Esta era ya una pregunta. Va. No, venga, lo siento. Oye, pon un poquito más de marchita, tío, para este concurso, porque tiene que ser frenético, tiene que contestar rápido. Pero no me pongas la de Neurona 69, por favor. Porque sí, que no, dale, no contesto, me quedo ahí. Nada, eso be super. ¿Cómo se dice? Sí, claro. Compañero. Bueno, sí. La de toda la noche ahí, dale que pego. Es que la canta, sí, es que la cantan. Ah, vale, lo habéis escuchado antes. Vale, perfecto, vamos a empezar, ¿vale? A ver. Platero y tú se acabó convirtiendo en Fito y Los. Mierdas. Vale, Justin Bieber es un ejemplo a. Imitar. Muy bien, claro que sí. Mariano Rajoy es un buen. Amigo. Por la boca vive él. Elefante. Muy bien. ¡Joder! ¡Claro, Cristian! Gracias. Gracias. ¡Qué grande! Tengo que decir que ha puesto este sonido como 800 veces.
Ha sido la primera vez que ha sido acertado. Que acierta. O sea, gracias, O sea, toda la vida equivocándome. La mejor tortilla es la de... Mi madre. Porque la mejor es la mía, vamos a decir. La de... Menos mal que su madre no escucha el programa, se nota. Qué crack. Extremo Duro cantaba: salir, beber, el rollo de siempre, meterme a mil... Tortillas. Típico, vale, salir de fiesta a por pinchos. Ahora, de ahora dirá elefantes, es que claro. Elvis ha salido del... inframundo. Pero eso es verdad. No, Elvis era más celestial. Es verdad, sí, sí, sí. Tienes razón. Tienes razón, mira, perdona. Del tercer piso. Tienes razón, tienes razón. De la lo nube. Siento, lo siento. Ah, quedan dos corriendo. ¡Hakuna! ¡Patata! Nada, hoy no nos sale nada bien. Hoy no nos sale nada bien. Oye, estoy metiéndome ahí por los vacíos legales que ponéis. Ajá. No hay mal que por bien, ¿no? Traiga. Y por último, ¿este programa te ha parecido? Horrible. Horrible, horrible, claro que sí. Muy bien, pues vamos a parar. Son muchas cosas, ¿eh? Laura Llopis, lo has hecho medianamente bien. Te pongo un 6,5. Vaya, gracias. Tirando a 7, casi notable, casi como notable. Siempre, está muy bien. 6, 6. Oye, qué poquito. Oye, es que ha contestado no patata. Que ha contestado elefante, que le ha ayudado Cristian. He contestado mal, ¿qué más quieres? Eso sí, pero no sé. Venga, va, te lo subo a 8. Era difícil. 7,5. 7,8. Bueno, vale, un notable. Notable alto, perfecto. Muchas gracias, Laura Llopis. De nada. Terminamos el programa más rockero de la radiodifusión española, por todo lo alto. Nos vamos despidiéndonos, que es como se despide todo por todo lo alto. Ahora es cuando nos cargamos el estudio, rompemos las Ahora cosas. Es cuando, sí, al ritmo de AC/DC, todo, rompemos, cogemos la cámara, lanzamos. Sí. Nos vamos a todos los ordenadores de la oficina de Vox UG Radio y les instalamos el Internet Explorer. Vas a tope, Es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Además, no está última temporada. Qué mal. Hay que hacerlo todo. Hay que coger bris de leche y abrirlos. Donde pone abre aquí, hay que abrirlos en casa. ¿Vale, compañero? Es una broma un poquito... Y comemos en el súper y no pasamos por caja. ¡Oh! Eso es muy malo, ¿eh? Venga. Nos vamos despidiendo a todas las almas que han participado con su voz directa en el micro. Gracias por venir y hasta la semana que viene, Misael Reyes. Gracias a vosotros. Gracias por este regalo que ha sido participar en este especial rock de la tercera temporada de Con un parecer, ¿eh? Me siento muy privilegiado de haber estado eres aquí. Eres tú, Misael. Ahora que te vas. Ahora me levantaré y te besaré muy fuerte para que no te guste. ¿Eh? Eso me gusta. En fin, gracias por el sable láser. De hecho, viene al pelo para despedir a María Rodar. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por venir. ¿Qué tiene que ver conmigo el sable láser? La camiseta. ¡Ah! No sabe ni lo que lleva puesto. Sí, es que... Un día vendrá desnuda y entonces sí lo grabaré en vídeo. Ya no estás grabando un vídeo. Regala camisetas y te sacarán los ojos. Venga. La frase de la semana es de Cristian Sales. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias. Y muchísimas gracias por venir, mi amiga Laura Llopis. Muchísimas de nada. Antigua compañera, ¿cómo te echamos de menos? Oh, yo también. En realidad, yo... convenida a los Especial Rock, ya... Te vale, ¿no? Ya me vale. Pero bueno, que si queréis invitarme a otro, yo vengo. Hombre, lo único, por favor... Nosotros te invitamos siempre, pero es que estás de exámenes... Eso iba a decir, que no sean exámenes. Es que claro, ¿cuándo acabas exámenes? Pues el 30 de junio. ¡Ostras! ¿Cuándo acaba el programa? Pues eso, amigos. No, pero muchas gracias a vosotros. Me ha encantado. Podemos hacer una excepción y grabarlo antes y luego, pues... publicarlo más tarde. Cuidado, tío. Publicarlo más tarde. Publicarlo. Bueno, se puede intentar. El 30 de junio es viernes. El último programa se supone que es el 27 de junio. Si no, hacemos el 1 de julio. No lo sé aún. Ya lo diremos. Bueno, Laura, pues ya lo veremos, ¿vale? Muy bien, estupendo. No me líes, ¿vale? Luego no gratis, ¿eh? No me rayes, tía. ¿Vale? Vale, vale. Nos vamos hasta arriba con Royal Blood y su Light Out. La última vez que sonó este grupazo fue con Figure It Out. Y no sabría decirte cuál de las dos me gusta más. Decidlo vosotros, escuchad la canción y nos vemos la semana que viene. Yo soy Santi Izquierdo y has escuchado Con un par FM. ¡Hasta luego!
traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Ay, Dios mío.